Si eso me olvida, ¿qué importa perderme mil veces en la vida? ¿Para qué vivir? Cuando desengaño por la cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Por si no mirar, que llena la paz. Qué bueno. Vamos, Leila, vamos, que... Chico, vamos. La verdad que no para de sorprenderme. Se acabó la timba. Qué lindo. Estamos en vivo. Perdón. Qué linda la voz de Carlos Gardel, por Dios, ¿eh? Pero quedó opacada con la suya. No nos avise nada, director, ¿eh? Quedó opacada la voz de Carlos Gardel. Buenas noches para todos. La verdad. Muy bien, señor, bienvenido. ¿Cómo anda usted? La verdad que estoy cada vez más sorprendido de cómo se, no sé cuál es la palabra, se ha enganchado, cómo se han copado con este tema. Gente que nunca había visto una carrera, nunca le había gustado ni hablar de caballo, de verdad. Y están entusiasmados porque dice que al ver tantas fotos de tantos años atrás, le traen muchos recuerdos. Esto hablando en serio. Entonces la gente... Es que todo lo que hablamos acá en serio, Ariel. ¿Por qué estoy hablando en serio? Yo lo estoy mirando atentamente porque... ¿Ves? ¿Vieron cómo vestido con Christian Dior? ¿Qué es este? ¿Qué camisita? ¿Qué camisita? ¿No? El último grito de la moda. La verdad, ¿qué lo viste usted? Sí. ¿Eh? ¿Qué lo viste? Esta ropa de Christian Dior. ¿Todo es por? Sí. Urquiza 414. Bueno, saludo para el Gucho. Elsa, ¿eh? Y Gucho. El Oveja dice que le queda perfecta esa camisa. Feliz, ¿eh? Feliz. Sí. Gran tanguero. Pero está enamorado de la camisa suya. La voy a empezar a rifar. Vamos a hacer un remate. Cuando... Quisiera empezar este programa, de verdad. Seguramente muchos de los que están viendo lo han visto por WhatsApp. Un hombre de la calle en una pizzería donde le dieron un lugar para que duerma y... ¿Podemos escuchar la voz de ese señor en Buenos Aires? ¿Esto es Buenos Aires? Sí. Es un bien, cantante de primera línea. Una voz extraordinaria. Podemos escucharlo cuando guste, está en el... ¿Vos se lo pasaste a Andrés? Se lo pasé a Andrés. Bueno, no sé, Andresito, vos decís cómo estamos, no sé. Un videito que le pasé al canal. Bueno, ahí estamos. ¿Viste? Ah, no, está acá. Está acá, chido. Claro, lo pasó acá. ¿Vos, nosotros lo podemos hacer acá? Pero bueno, sí, no sé, hacemos lo que vos quieras. Sabía. Contame a ver un poquito cómo es el tema... Ariel, la verdad un que hombre no. De la calle que, bueno, fue a una pizzería, le dieron lugar para... Qué voz, ¿eh? Terrible. Y le dijeron, escuchá, ¿conocés esto? Le dijeron. Ajá. Ver, ¿qué le pusieron unas pistas ahí? Empezó sí, a cantar. Le pusieron las pistas. La verdad que sí. Pizzería... La Paz. ¿Eh? La Paz se llama la pizzería. Llama la pizzería. En Mataderos, provincia de Buenos Aires. Sí. Y apareció... Le dieron lugar, ¿eh? Ahí dice. Este músico... Para que duerma. ¿Lo escuchamos? Tampoco para engañar al corazón, no tengo más recuerdo que me aturde. Ponemos el video. Ni tengo que olvidar una traición. Muy bueno. Yo tomo porque si de puro sí, señor. ¿Cómo se llama? Que pura cura. La ocasión, mira a mí que me importa. Que de pura cura gente, se llama. Que pasó la vida. Ahí tenemos el videito, Andrés. Sobre mostrador. Si acaso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso me pego al estadio. A nadie provoco ni obligo jamás. Si al fin sin tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo de curva no más. Si un hombre va a tomar un trago de caña, precisa la traición de una mujer, no. No es hombre, no, mi amigo, él se engaña. Y es maula para el sufrir y para el que... Muy buena voz, ¿eh? Muy buena voz. Me gusto. Un hombre que está en situación de calle. Correcto. En una pizzería de Buenos Aires, la verdad que sí. Le dieron un lugar para dormir y bueno. Entonces alguien lo grabó y dijo, vamos a tener que difundir porque esto es un desperdicio. No, no, ¿cuánta gente uno que ha tenido la posibilidad de recorrer el país? Yo no veo mucho para lo que es el norte del país, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Córdoba.
por ejemplo, que encontrar tanta gente en situación de calle, como decía Ariel, y ganándose un mango cantando. Unas voces extraordinarias, que sin duda, a ver, el pequeño aporte que uno puede hacer, no es nada, pero digo, una calidad tremenda, tremendo eso. ¿Mm? Este señor que canta en la calle en Gualeguay, que le robaron. No, te acordás. En Paraná pasó también. Le robaron la bicicleta, sí. y el parlante potenciado que tiene. También canta tangos y algo, música del recuerdo. Un señor de Buenos Aires se vino a vivir a Gualeguay y comenzó a cantar. Y bueno, lo encontramos en el hipódromo. Siempre le robaron su medio de trabajo. En Paraná le robaron también una guitarra, a una persona. Como que a Iván le roban la verdulera, por ejemplo. A ver, podemos ver la... Pero antes de eso tenemos que decirle que... Hoy Iván vino con el instrumento. Viste que siempre digo, vamos todos y llevamos el acordeón. Parrilla y Colo te ofrece. Sí. Gran buceca y locro a la carretilla. El lunes 25 al mediodía. Uh-huh. Hacé tu encargue al 3445-410163 o al 525052. Uh-huh. Hoy Parrilla y Colo estará con nosotros en un viernes más de los recuerdos, de videos, de tantas emociones. Nos va a tener una hermosa picadita. Saludos para el Colo, Saludos para el Colo, que y para toda la Gualeguaychú 82. Gualeguaychú 82. No te olvides, Gran Buceca y Locro a la Carretilla. ¿Cuándo es esto? El lunes 25. Bien. Al mediodía. Mediodía. ¿Cómo es la Carretilla? ¿Cómo es esto? En la Carretilla. ¿Tenés algún detalle de eso? Sí, en la Carretilla. ¿En la Carretilla se hace? Sí, en la Carretilla lo hacen. Pero, mirá vos. Es algo espectacular. Uh-huh. Ya que yo filmé todo, así que cuando pueda que me mande el tema de la Carretilla. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué tenés, lo de la Carretilla? Sí. No, me están mintiendo. ¿De verdad? ¿Sí? Yo lo grabé, así que si Colo seguramente me está escuchando o el Pipi. Mirá vos. Ahí está. Gran Buceca y Pipi. Locro. Ese es el Pipi, ¿eh? Claro. A la Carretilla. ¿Dónde emparrilla el Colo? Bueno. Claro que sí. Gualeguaychú 82 para el lunes. Sí, señor. Y hoy está presentando nuestro programa, como también está Lavadero La Plaza, ¿sí? Lavadero Predio Rural y Lavadero Boulevard Rivadavia. Sí, señor. Y bueno, así que puede llevar. Se lo buscan a su auto, a su casa, todo. ¿La bicicleta también se puede? ¿Eh? La bicicleta, todo. Parrilla el Colo te ofrece, ¿sí? Bueno. Sí. Bueno, seguimos. Un saludo grande a Eduardo Luis, que lo mira cada vez que está en Tales, lo mira. Eduardo Luis, saludos, ¿eh? Saludo para Eduardo Luis, por sí, supuesto. Señor. ¿Usted es su peluquero? Saludos, por supuesto que está ahí del otro lado. Che, Iván, la verdad que no sabía que tocabas el acordeón. Vos sabés que a mí también, yo no. Qué bueno. Pero bueno, no, él me dijo, yo lo voy a traer. Y le digo, bueno, dale, ¿cómo no? Está bien. Pero bueno, no sé si este es el momento porque andamos con un problemita de sonido. Pero seguramente va a ser en otro momento. Va a ser la oportunidad para que lo pueda ejecutar, ¿no? Sí, no puedo. Andrés, yo tengo que mandar. Si usted me prepara una carrera de la Pope, que nos quedamos con ganas de mirar los otros días, vimos una sola. Uh-huh. La verdad que mucha gente, parientes, nietos de Don Albornoz cuando lo vieron. Así que bueno, quiero mandar un gran saludo para Inelda Coronel, que es la mamá de Lili. Ah, ¿sí? Dice que les gusta mucho lo que hacemos, les gusta mucho el programa. Así que un saludo para vos, Inelda Coronel y todos los que están ahí en la casa. Un gran saludo. Así que si tenemos una de las carreras de la Popi, vamos a disfrutar, ¿sí? Vamos a disfrutar. ¿De qué año, Ariel? ¿Tenés año y dónde, lugar, todo eso? En Rosario del Tala. En Rosario del Tala. Bueno, vamos a seguir compartiendo entonces algo del recuerdo. El Choque Club. El Choque Club. Sí. Después me va a contar. Ahí estamos. Ahí estamos viendo. ¿Tiene relato o vamos a...? No, sin relato, pero vamos a ir conversando. Sí, Ariel, contame cómo está la actividad. ¿Cuándo se vuelve a las pistas? Bueno, la actividad en Buenos Aires tenía mucha esperanza. Realmente, justo un capataz de Bianchi le encontraron... Coronavirus. Capataz de... dio positivo, pero bueno, está todo bien, está todo... Pero dieron todo marcha atrás, lamentablemente. Así.
40 personas en cuarentena en el hipódromo de San Isidro, ¿no? Sí. En el campo número 2 del hipódromo. Campo número 2, correcto. Está complicado, está muy complicado. Es uno de los capataces que dio. Mira la Lauchita. Lauchavito. Y ahí va atrás. El Lauchavito, Laucha. Luis López. López. Sí, pero bueno, Lauchita. Pero Daña decía que no lo veía. Está viviendo en Basavilbaso, Laucha, ¿no? Estaba mirando hoy video que tengo del año 91 en Gualeguay. Justo gana una carrera Tabaré, la corrió Tato, está Mambocha, está Romano, pero todas las... Ahí viene, mire, mire. A ver, ¿quiénes son? Tato, con la Popi. Ajá. ¿Y quién es? José. Josecito. Pero ¿qué tal? Hincha de Atlético. No, por favor. Hincha de River. Y de Peñarol. Peñarol, sí. José, El canchero. El canchero. El canchero, Peñarol. Che, Ariel, esta es la Popi. Entonces, me decía, o sea que la actividad que parecía la actividad podía está, volver, no. Está complicada, está ¿sí? complicada. ¿Qué pasó? La Ruda balanza un caballo, Sí. Y otro se fue a la empalizada. Sí, se pega la empalizada. 6 caballos. Sí, estamos viendo. ¿Por dónde va el ganador? Por el centro de la pista. ¿Quién conducía? Horacio Rubén. Horacio Rubén Rossi. Ahí estamos. Entonces, algo... Todos los jockeys, yo los conozco por la, como vienen corriendo. Porque yo los conozco tantos años, yo sé cómo... El movimiento de la mano, cómo es todo, uno lo ve. Andrés, los otros días me preguntaban que por ahí no se puede... Es porque es la cinta. Por eso a veces quizás no tiene la resolución, ¿no es cierto? La calidad que tenían, pero bueno, nos ayuda. Muy bien, se ve. Muy bien, se ve. Para hacer cinta. Quiero mandar un saludo también ahí en la casa de Roberto Tríbulo, que están todos reunidos. Hoy también tenemos una... La verdad... ¿Cuánta gente en el show aquí? Sí. Es que acá en el show siempre vino gente. Con clásico, sin clásico, toda la vida vino mucha gente. ¿Sí? A la balanza, sí. ¿Qué sombrerito, Ariel? Eso me lo trajo de Europa, sombrerito. ¿Si usted tiene el sombrerito? Sí, lo trajo de Europa, porque ese sombrero no habla español. Le estaba mandando un saludo ahí a la gente, hice una muy linda nota. Está dormido. Gracias a Dios que. Como... Eso está José, mirá. A festejar, José, A festejar, José. Me dieron escuché el tema del tiempo, que daban lluvia y dije, bueno, me voy a apurar, así que fui. Me hicieron todos los contactos, pude hacer una nota, muy, muy linda nota que vamos a poder ver si más tarde. ¿Con quién, Ariel? Ya anticipaste todo. Lo anticipo. Con Alberto Gallego Palacios, papá de Mauro. Me refiero a los chicos, toda la gente. Mirá, Mimi que lo saludaba tanto. Tantos años, ¿no? Ahí está. Sí, entonces la gente ve todo eso. Y de Mauro y Mariana. Y de las nenas, como dice Gallego. Así que la nota de hoy es con Gallego Palacio. Sí. Cuánta historia, ¿no? ¿Cuántos años corrió Gallego? Y le hice esa pregunta. ¿Sí? Empezó a los 12 años. Oh. ¿Es de sus pagos? Sí, no, por supuesto. Ahí anda don Albornoz, ¿eh? ¿Qué boina? ¿Qué? ¿La boina de quién? Ahí anda don Albornoz. Ah, no es boina, es un sombrero. ¿Cuál? ¿Qué sí? Bueno, también tiene don Albornoz, ahí anda. Eso es lo que le gusta a gente. Dice que a su vez de ponerse triste también le da alegría, las dos cosas. Es una encuentro. Exactamente. Es una mezcla de emoción. Hace sonar la verdulera un poquito. Hace sonar un poquito la verdulera un poquito, por favor. Algunos acordes, Iván, por favor. ¿Qué es eso? Yo sé que falta, que hay que acomodarlo un poquito, pero sacale un sonido que me salgo de la vaina. Te la quito, en cualquier momento te la quito. El otro día quedé mal con Andrés Barreto, no es Andrés.
el nuestro, sino uno de los que más sabe de caballo que en Tala. Andresito. Pero mi amigo. Y sí, acá la tenemos la foto, ¿me la puedes buscar? ¿Dos fotos? Ahí está. Ahora me está gustando. Ahora, bueno, sí. Ahora sí me está gustando. ¿Cómo ahora estará Titi pensando quién será el músico? Sí, pero estoy que me salgo la vaina. Yo sé en cualquier momento. Hay dos fotos que me mandó el amigo Andrés. Ajá. Y le mando un gran saludo. Es de las personas que más sabe de caballo. ¿Sí? ¿Andrés? Si sale, no, bueno, se puede. Sí, lo que pasa es que la mandaron así de la foto. Ah, pero ¿qué pasa? La ¿Andresito se puede girar o no? ¿Se puede girar la foto? Esas dos, hay dos. Bueno. Haga sonar un poquito la. Pero qué lindo, che. Ah, pero mirá vos. ¿Cómo me? ¿No me tenías que ir? No. La verdad que nos tiró el chico al diablo. A los pastos. ¿Eh? Dijo el tío José María, nos llenó de pasto. Sí. Muy bien. Mirá qué linda foto. ¿De qué año es esa foto? ¿Te pasó algún dato, Andrés, o no? Esa foto es en Bobril. ¿En Bobril? Ganar un gran clásico. Un saludo a Zorro, a la familia, todos, que eran muchos, iban todos, viajaban. Él la semana que viene le voy a hacer una nota a Andrés también y va a contar cuando. ¿Andrés? Andresito. Arresto. Porque él es cuidador. ¿Qué? Cuidador, ¿qué? Todo. Dejate. Gracias por la foto, la verdad que. Bueno. No, pero no Andrés Barreto. No, otro Andrés Barreto. Pero yo sé de quién está hablando. Bueno. Dejate de joder, Andrés. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Acá está enojado Aníbal Bertinari. Si Andrés es el que sabe más. Claro. Aníbal. ¿Qué va a decir, Aníbal? Andrés? Por favor, Ahí se comunicó Bebo. Ajá. Bebo Chuponi, que le mando un gran saludo, mi gran amigo, que le manda saludo a su gran maestro. ¿Sí? Sí, a Velázquez. ¿Sí? Ah, bien. Porque él fue quien le enseñó, dice a Bebo, le enseñó a llevar las riendas. A llevar las riendas. A arrendar. En todo. La carrera. Sí, a Velázquez. Mirá. Al ex suegro suyo, a Huguito. Ah, a Huguito. Así que Bebo le mando un gran saludo a su maestro. Yo sí quiero que usted lo grabe cuando tenga la oportunidad de estar con Bebo. Yo varias veces lo invité cuando hacía chamamé temprano, o sea, de varios años atrás, con armónica. Ah, sí. Y bueno, él tocó en una oportunidad la armónica cuando ganó con el flauta. Contó. Sí. Se le dio tiempo para tocar la armónica y todo en una carrera. Siempre andaba con la armónica en el bolsón. Acá había un estudio llamado El Bolsón del Amor. ¿El Bolsón del Amor? ¿A dónde era eso? Sí, bueno. El caballo llamaba Manguera Rota. Ajá. Porque nunca perdía por todos lados. Qué bárbaro. El Estula Primavera de Galarza, la cumbia en el barrio Cementerio. Honorio Retamar también tenía. Corrían allá, se las corría Debo Chuponi a los caballos de Honorio Retamar en pista La Magnolia. Uh-huh. ¿Sí? Las Magnolias. Y también corrieron el Jockey. Ahí sí que ahí lo tiraron, sí, al diablo. Sí. Ganaron la Magnolia, se que llegó a elegir, se fueron al Jockey. ¡Pam! Dice. Y bueno. Che, un saludo para el mejor cuida, dice, ¿eh? Sí. Del barrio de La Calera. El mejor cuida de Cachamay. Leo. Ah, Cachamay. Leo Tupí Vega. Mirá vos. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Un gran saludo también para Mario Morizón. ¿Sí? ¿Lo conoce a Mario Morizón? Mario, sí, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, él anduvo mucho con los caballos porque estaba allá siempre con lo de Luigi, lo de Luigi Avanzati. Y él siempre recuerda el triunfo. Él se acuerda cuando corrió a tres rayas. Tres rayas corrió el triunfo. ¿Cómo es eso? Bueno, corrió 200, ponele, 300 y 600. Tres rayas. ¿Y quién gana ahí, Ariel, en esos casos? No, te pregunto de verdad porque no sé. ¿Y eso? Vos ganado en los 200, después tenés que ganar en los 400, después tenés que ganar en los 600, ¿no? Y la carrera se organiza así. Vamos a jugar a dos rayas. Este fue a tres rayas. Vamos a correr 200 metros. Vamos a correr en la misma carrera. Ponés los sentencias. Los 200, vamos a correr 400 metros. Y vamos a correr 600 metros. A tres rayas. Listo. Y bueno, el que va ganando por raya, podés ganar en las tres rayas como podés perder en una y ganar en la otra. Así que apostá vos a los 200, a los 400. Sí, seguro. Así bueno, que le mandamos un gran saludo también a toda la familia. Hace mucho no se ve una de esas. Él se acordaba del triunfo, se acordaba de la cumbia. Ajá. Así que la yegua cumbia. Bueno, estoy mandando, porque tengo muchos saludos. Hoy estuve con Chupete Arismendi y me dice, preguntale al Ariel por un caballo que cuidaban los Ciaini, pero no me acuerdo el nombre. El Tordillo. No, un Tordillo, sí, cómo no me acordar. No me acuerdo el nombre. Pero precioso el Tordillo. Mete púa.
Mete Púa se llama ese caballo. Pero ese es más nuevo. Mete Púa es más acá. Esta década, vos me Mete Púa, década del 80-90. Bueno, pero... Bueno. Y el Chupete me estaba hablando un poquito más allá, me parece. Bueno, sí, porque también... Pero no me acuerdo el nombre, me encontró en la calle, viste. Saludo para Cacha La Rosa, que me dijo que la señora, que es de apellido Berna, sí, cuando vio la foto de su papá, don Víctor Berna, se emocionó porque él cuidaba acá en el jockey. Bueno, dice que... Y lo que me hablaba Cacha, que... ¿Tiene una carrera para ir pasando mientras tanto? ¿Vamos pasando? Sí. ¿Te parece? Del mismo video pasé otra. Pero claro, sí. Del mismo video. Contame, sí. Andá contándome mientras dice tanto. Cacha que lo que él le quedó de Toto Terencio, siempre caminando. Pasaban los caballos, pasaban todos montados, otros, sí, pero él llovía, sol, frío, calor. Dice algo que me quedé sorprendido, de ese hombre pasaba caminando todos los días por mi casa. Me contaba Cacha La Rosa. Ah, ¿sí? Bueno, la verdad que me han traído muchas fotos. Me pidieron, por favor, que pase también la carrera después, pero las notas, quieren ver las notas del día de Bacantito. De Bacantito, quieren ver las notas. Uh-huh. Así que bueno, eso es en Lucas González. Mirá vos. En verano, che. Sí. En verano, con la camisa abierta. Sí. Claro. Mirá vos. ¿Qué? Yo saludamos al amigo Eduardo. Me preguntó si se acuerda usted de los cuentos de la carretilla ahí de la calle España. La carretilla, sí, de la calle España. Ahí yo se lo mandé ahí. Un saludo para Miguelito Casanova. Que dice, claro, que no vas a ver si es Barreto apellido, sabes mucho lo Barreto. No, pero qué cosa. Bueno, che, pero mirá, me están mandando fotos del año 94. A ver, Fruta Fiel. Le mandamos un saludo a Pini de Rossi, me escribió unas hojas, pero bueno, Pini, por el producto de la lluvia y todo lo que... la verdad no tuve tiempo de pasar. ¿Con Pini soy pariente? Bueno, tiene mucha historia de la carrera y es más, se tomó el trabajo de un manuscrito. Sí. Me dice, vas a tener de última venir pasando con tu letra. Sí. O no nos dio tiempo, la idea era hacerle una nota, me dijo que no, pero nos preparó un material muy lindo que lo vamos a compartir el viernes que viene. Sí, señor. Yo no quiero ser pariente tuyo, Ariel. La Fruta Fiel, ¿sabe de quién es? ¿De quién es? De los hermanos Víctor. Pero mirá vos. ¿Esa pista está todavía acá? Sí, señor. ¿Había una sola pista nomás, Lucas, o había varias? Que yo sepa, había una, siempre una. Pero a lo mejor había... Siempre fue ahí el choque, o sí, no sé cómo se llamó. Pero mirá qué pista, qué hermosa sombra también. Lo que hablaba Pini de Rossi también me cuenta Francisco Franco, de allá de los pagos, de allá de... Que me hablaba de las carreras. ¿Qué tenés para contar? Los pagos de... Hay mucha historia. Hay mucha. De Escuela 4, sí, señor. Killer, sí. En la zona antes de llegar al Paraje Obispo. Estancia El Mirador. Sí. Qué lindo. Después de las carreras, después de este festejo, si el operador quiere, vamos a empezar con la foto que yo le pasé. Cacho Sar, de un amigo. Pero qué cosa, no, los cuentos de la carretilla. Un saludo para el amigo Luis Velázquez, Luis María Velázquez, gran amante de las carreras. Hoy si te me da tiempo, cuento abajo. No, cuente. Cuente. Ariel, yo le contaba que bueno. Me dice Ariel, ¿tenés que ir a sacar foto a Villa Mantero? Bueno, fui a Villa Mantero, fue mi debut de fotógrafo, le contaba. Y un día dice Ariel, me llama, un domingo, me había llegado de un cumpleaños. Che, Iván, dice, tenés que irte con los muchachos hasta Urbina Reins. ¿Comida va a haber? Lo primero que me dijo, ¿viste? Sí, ahí está. Nos sentamos en el remí, visito río. Yo no me acuerdo quién era. Uno de mis hijos, seguro. Ah, uno de los pibes tuyos, uno de tus hijos. Y Vaso en ese tiempo no tenía la rotonda, viste que estaba la curva cerrada. Y cuando pasamos Rocamora allá, lo veo al remisero. Estaba con sueño. Y le digo, compañero, ¿le pasa algo?
Uy, si hace un par de días que no duermo, dice, pero no, no pasa nada, quédese tranquilo, muchachos. O sea, apoyamos la cabeza en la curva de vaso, terminamos echándole un cachito. Pero qué hijo de verdad. Bueno, vos que... sabés que le sí que no chocó contra el vos sabés lo enderezó, vos te prometió la ruta y ese mismo que no es. Pero aquí no. Haga sonar un chiquito eso, un poquito que vamos a la foto, haga sonar un poquito. Sí, por favor, no, es que... ¿Una verdulera qué es? ¿Un acordeón? ¿Una piano? ¿Qué? A ver, haga sonar un chiquito, por favor. ¿Cómo? Oh, se tira este instrumento. ¿Sí? A ver, a ver. Okay. Bien, ¿eh? Oh, hágale para ver. No, ¿y me va a enseñar usted ahora? Bueno. Claro. No, 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 no. Un gran saludo para... El que sabe, Iván. De verdad, para Luis María Velázquez, el hombre que sabe mucho de básquet. Pero de carrera más. No sabe nada. Pero bueno. Pero sabe básquet, ¿qué así tiene que ver? Bueno, nosotros no sabemos ni de básquet ni de carrera. Un gran saludo para él. A mí me dijeron la semana, dice, ¿qué hacía el Ariel? Yo sí, a mí me dejan acá. Yo soy... Eso es audición, ¿qué? Yo soy el hombre que le pongo la música. Él dice ahí. ¿Vemos fotos? Un gran saludo para... ¿Para, ¿para quién? Para Yamila Lozano, que hija de Pelgoro. Uh-huh. No tengo foto. Ahí nomás no tengo foto, Yami, pero si me consiguen, por favor, cuando saludo, puedan, envíen. Yami, para... Ese caballo, sí, para toda la familia. Sí, hermoso. Bueno, muchas gracias. Dice que es muy lindo el programa, Gurice. Ese caballo es refusilo. Sí. Lo cuidaba Abel Fromulare. A su costado, le tengo que agradecer mucho a Coca, Bolsán, que me... Hay Tanito Paniza al lado de la vela, acá a la izquierda, a mano izquierda. Después, a la derecha está Orlando. Está Walter Formulario, Orlando Armachea, Walter. Está Carlito. Está Chijarra, mirando para abajo, la plata, la mano en el bolsillo, seguramente tocando la plata. Gorrito de Boca, Chijarra. Sentada está mi amiga Coca y el Pato Elar. Me mandó de refusilo, un caballo regular, corría muy bien. Seguimos con otra foto, me parece que viene también de refusilo. Si no me equivoco. La pasamos. ¿De qué forma la quería? Ese refusil. Eso es en Viale. Está Carlito Garay, Abel Fumulare, Mino Benedetti, Nito Paniza, Coca, está el Pato, está lo que yo conozco, está Orlando Ormachea y está el Turquito Ismael. Lo que no conozco, no sé si es el que está con el caballo. Es parecido a Coreano, el que está arriba, no sé quién es, lo único que no conozco. Así que muchas gracias por enviarme esta foto. Ahí estamos con Valdivieso, en Paraná. Un día vino ese Cacho Capurro, que tiene mucha historia. Ahí está donde te acabo de mandar algo que me enviaron de Cacho. De Cacho. Muy bien. Cacho Capurro tiene mucha historia también. Muy amigo del Negro Cabral. Del Negro. Ah. Miren esa foto. Esa foto fue un 25 de mayo de 1966 en la pista de Barreto, allá en Las Guachas. Una reliquia. Sí, señor. ¿De sus antepasados era la pista esa? De mi abuelo Enrique. Corrió Carta Blanca de Telmo Galici, Tropero de Yayo Cecchini, Pájaro Negro de Ricardo Portillo y Cotolengo de Horacio Rubén Rossi, de acá, del papá, del negro, el papá de Tato. Ese día hubo desparramos, se escondían debajo de los autos, la estanciera, hubo dos o tres tiros y desaparecieron. Sí. Y le digo mal sentencia, era Luis Angeloni. Bien. ¿Luis Angeloni? Era. Acá el señor de acá de calle. ¿O no? Calle Colón. ¿Eh? El papá, el suegro de. O no sé, se llama Luis él o el hermano que ya no está con nosotros. El Luis Angeloni viene a ser el suegro de Pitura, que vive. Claro. Yo no sé, se llama Luis padre, porque padre. O el hermano. Cada muchacho de la forrajería. Con esa carrera, ¿no? Eso fue en la cancha de mi abuelo Enrique Barreto en Las Guachas. ¿Sí? Sí, sí quería. Esto Barreto carta, es bravo. Carta blanca. Sacan el revólver y. Tropero, pajaronero. Y sacó uno el revólver, ¡pum! ¡Pum! No quedó nadie. Son bravos estos Barreto. Disparaban por el arroyo. A palo de fierro, como dijo Daniel. Bueno, seguimos con las fotos. Sí. Así que, bueno,
Ese es Hugo Illesca. Ah, pero estamos completos. Le mando, pasamos porque de la yegua que él tenía para correr, ajá, se la daba a su nieta para desfilar. Por eso quise pasar esa foto también. Sí, un gran saludo para Piedad, Teresita Villalba, para Vilma, su hija, Hugo Illesca. Foto de la Rusita tenemos del estudio Marianela. El cuidador era Hugo y Guille y propietario Illesca. Pero simplemente, ahí está. Eso fue en la pista San José, en el año 2002. La verdad que lo veo a Hugo Iglesia, el papá de Pedrito, el que está de pullover blanco, señora, raya negra. Hay mucha gente ahí. Así que muchas gracias. Tacruz también. 375 metros. Una carrera durísima con Mauro Palacio en la montura. La verdad que esa foto, tantos años, ¿no? Seguimos con más fotos. ¿Qué te parece? Ahora me está gustando, ¿eh? Ahí va de vuelta desfilando. Vamos cambiando la música. No solamente corría, me decía Hugo, eso fue una fiesta patronal 2018. Me... Sino que desfilaba también. Desfilaba también. Completito. ¡Bien! ¡Mire! ¡Muy bien! ¡Ivancho! ¡Qué disjockey que tenemos, ¿eh? Muy bien, Iván. Seguimos con la foto. Vamos a pasar las fotos de... Ese caballo es Filiol. A ver si lo conoce, que tiene un nene alzado ahí. ¿Quién es? Ese es el nene brioso. Pero mira el nene brioso. Igual a Santi, a su hijo. A la izquierda está la liebre Castro, que le decía. Está la señora, la que tiene alzado el hijo de ellos. Ese es el nene brioso, cuidador. Tuvo caballos regulares cuando estaba en sola, ¿eh? ¿Sí? Así que un gran saludo a mi amigo. ¿Qué caballo ese? Filiol. Filiol el caballo. Sí, demasiado. Mirá. Domingo, domingo. ¿Qué te parece, che? Bueno, mire que está ahí. ¿Quiénes son? El cojudo de la encina. ¡Otra! La rubia. Lito Coizón. La verdad que se comunicó conmigo de Buenos Aires, Manuel Coizón, el hijo de Lito. Ajá. Dice que estaba tan contento. Sí, el Lito me corrió una vez también ahí en la San José. Dice que Lito era bueno. Lito lo que en 100 metros no ve quién le ganara. ¿Sí? Rápido para correr, Lito. ¿Sí? ¿Pero qué corría? Un gran saludo. ¿Cómo corría? Para correr a pie, sí. Porque antes nos llevaban todos los colegios, y las escuelas, no, íbamos al parque. Ajá. ¿Sí? ¿Y mantiene todavía el estado físico, Lito? Sí, pero yo lo vi bastante pesado. ¿Sí? Ahí está. Eso fue en Santanita, me parece. Seguimos pasando. La verdad que me estaba tan contento. Ahí está Lito, ¿eh? Lito está montado ahí. Le mandamos un gran saludo. Todos carreristas. Un gran saludo para la gente. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Están todos ahí del otro lado pegaditos a la pantalla de Canal 5. Obviamente. Ah, el Luis Angeloni me está ayudando acá. Era el soltero, me dice. Gracias. Sí, no es el papá de... un gran saludo para Carlito. Capurro. Acá lo que me dicen que el Tortuga Iglesia era cuidador y cuidaba con el padre del Zorro González el caballo del cementerio. ¡Oh! ¡Cuántos años! El Tortuga, el amigo Hugo Iglesia, era fanático, tenía todo de Bacantito. Todo, todo. Desde que debutó hasta que se fue. Sí, no, un fanático. Lo seguía siempre. Saludito para Carlito, la familia Carlos Capurro. Ahí sigue, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá eso? Dol Morales, Encisa, perdón. Mirá, ¿lo conocés de la izquierda? El gordito Minaja, que le ha querido. Si hará año eso. ¿Eh? ¿Cuántos años hace eso? No tengo ni idea. ¿De dónde sacaste esa foto? Eso es una reliquia, ¿eh? Mirá, ahí están de nuevo. Ahí está el gordo. El gordito. Ahí está Illesca. Ahí va desfilando, mire, el Hugo, en la Rusita. Y ese, bueno, ahora empezamos con el Stu, el bochinche de Johnny Bufa y de Coco. Eso cuando hacíamos la fiesta que le daba yo un... ¿Cuántos años hizo esa fiesta? Muchos años. Y van a volver, mire, pista San José, llanero. Saludos ahí para Piluncho, Piluncho, que está del otro lado. Mirá quién está ahí. Bebo, Johnny, y el que está al lado, si no es mi suegro, mira Carlito,
Ahí está Coco, ese llanero de Coco Buff, de Johnny. Un saludo para su nieto que me mandó tantas fotos. Ahí seguimos, año 92, Pista La Victoria, de vídeo. Mire la cantidad de conocidos están ahí. El Beto, imperdible el Beto. Ese, ahí está Gallego. Gallego. Normalmente. Vamos a compartir la nota con Gallego, ¿eh? Sí, el 90% de las veces lo corría Gallego. Seguimos nomás con la foto. Mire. En Villaguay, año 92. 92. Tingui. De Tingui Bustamante, a la derecha, camisa negra, mire. Pero mirá, Tingui. El Tingui, todos los muchachos están ahí. Qué manera de ver toda gente conocida. Esa pista San José ya de noche, mire, tenía luces para correr. Esas son las luces de los autos. Las luces de los autos. Sí. Gallego, ¿eh? Lo último. En Echagüe, mire, también fue a correr Echagüe. Sí, señor. Mire los cuerpos esos. ¿Quiénes son? Pero vos para mí la Uchita, Jerez, el de rojo Jerez allá, Coco. Y el que está arriba, para mí, si no es el negro Murguía. El negro Murguía. Esa es la Tosca. Esa es la Tosca, que cuidaban también ellos. Mire, Pista San José, año 95. Tanta foto. Es llanero. Ahí están. 400 metros. Johnny Buffa, el compositor. Llanero, eso en Villa Elisa. Me gustaría que Luis María me mande una foto, porque fue jockey también Luis María. Que me mande una foto. Luis María, que está comiendo algo ahí con su señora. ¿Eh? Urdinarrain, mire. ¿Qué? Pobre mi caballo va. Mire, Pista La Victoria. Muchas carreras ganaron con este caballo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Gracias. ¡Yepa! Bueno. ¿Tenemos que pasar esta? Vamos a pasar esta. De la fruta después, vamos a preparar después la nota. Ajá. La nota con Alberto. ¿Podemos pasar la foto esa? ¿De sí, fruta fiel? Ahí está. No hay problema. Acá hay alguien que. Hay alguien que se acuerda de la noche de los tiros, dice. ¿Eh? ¿Sí? Que Luis Angeloni ya falleció. Dice. Sí. ¿Eh? Era soltero. Sí. Ahí está, fruta fiel. Hablo de un caballo pájaro negro, ¿eh? Ahí está fruta fiel. Y no, le dije yo que corrió pájaro negro, tropero, uh-huh. Cotolengo, que era de acá de Tala, uh-huh. Y corrió carta blanca. Muy bien. ¿Y por eso fue lo de los tiros, por esa carrera? No, fue por esa carrera, porque no le gustó el fallo, la sentencia, y bueno. Se armó. Se armó la discusión por culpa de una polla. Bueno, Emilio, usted está hablando de seguimos. De esas cosas. Uh-huh. Le cuento acá, me dicen, un clásico de la 22 que fue puesta. El cementerio con Víctor La Montura y el oscuro de Gauna con la montura de Hugo Velázquez. ¿Qué? Hubo chirlo, trompada, varios demorados y gran accionar del sargento. ¡Qué lindo! No, pues tiene que haber esas cosas, tradición. Operador, operador, si usted cambia de cassette, hay un cassette que dice San Salvador que se ha transporteado. Vamos a poner esa, no, que esa tenés, carrera. ¿Tenés grabado un bolseo? Lo vemos también, ¿no? Sí, sí. Dice San Salvador. Ajá. Bueno. Se ha transporteado. Vamos a ver una carrera con audio, todo. ¿De quién? Y después de eso enganchamos la nota. Tenemos que ver la nota con Gallego. Y bueno. Ajá. Escucha, ¿tomar algo? Hay que tomar algo también. Sí. Escucha, a ver si le podemos dar, denle volumen. Y... ¿Le podemos dar audio? Sí. Competidores sí, sí. Y monta de la cuarta carrera, 500 metros. Vemos al número 4, Chiflón Cosi, de Concepción de Uruguay, que es dirigido por Raúl Taborda. Ahí vemos al número 6, Sin Encargo, de Estú Varios Cuerpos. Ten cuidado de Oscar Murguía, de Rosario del Talis, dirigido por Luis Laucha López. Ese es el número 3, Andarigo, este tordillo, Altamirano, está en el cuidado de Gardiol, saludando a las cámaras, así como siempre, muy simpático, Alberto Palacios. Ahí vemos el número 1, el Indio, está en el cuidado de Viera, es de San Salvador y es dirigido por
Martín Castro. Y ahí pasa saludando también el amigo, bueno, Pelao Faría. Sí, señor. Hay campana largada de la cuarta carrera. Largaron. Rápidamente por el centro de la pista toma la antera el número 3. A su costado por la parte exterior el 4. Por la parte interior el 6. Muy abierto el número 1. 150 metros de carrera y siempre firme la antera el número 3, Andariego. A 3 cuartos de cuerpo el número 4. A un cuerpo y medio el número 1. Más atrás el número 6. Poco metro para el disco. Rado atropellada para el 4. No alcanza el número 3. 4, 1, 6. Se cruzaron el disco. En instante el marcador oficial de la cuarta carrera, 500 metros. Ahí vemos Alberto, el simpático, el que siempre está con nosotros. Tantos recuerdos, ¿no? Las cámaras. Tantos años. Ahí anda Mauro con su padre para todos lados. Ahí está Gallego. Qué lindo, qué bueno. Lindo los colores también, rojo y blanco. Año 97. Año 97. ¿Anda Ningo? ¡Anda Ningo! Gardiol, era de Gardiol, la estancia ahí. Qué lindo recuerdo, ¿no? ¿Cuántos años? Miguelo Gardiol, el estuvo el Farú con Alberto Palacio, que se lo merece, son... de más corredores esta gente. Ganó el número 3, Andariego Gardiol de Altamirano. Segundo, el número 4, Chiflón. El número 3, Andariego, abonó 13 pesos por boleto. De la llave, 3, 4, 40. Antes se viajaba. 13 pesos por boleto. Antes se viajaba en camión, ¿eh? Es tú, el... Ahí anda, ¿eh? Saludando a las cámaras. Muy simpático fue siempre Alberto. Gente, ¿eh? Así también. Bueno. Únicamente el camión. Volvemos, Andresito. Ahí me llamó una de las personas que estuvo en el... ¿Dejó el acordeón? Dejó el acordeón. Una de las personas... ¿Que estuvo en la 22? Que estuvo... ¿No? Ah. Que estuvo el 25 de mayo de 1966. Todavía tiene tierras alpargatas. Un saludo para mi primo Miguel de Rossi. Che, les manda saludo a todos. Miguelito. Saludos, Miguel. Che, dice que... Él estaba, hermano, dice, disparé, dice... Todavía entre tantas fotos me gustaría ver alguna de Miguelito con el carro lechero, ¿eh? Con el carro lechero, tengo gratos recuerdos de cuando llovía y pasaba Miguelito con su carro lechero. Bueno, carro hemos hecho notas al amigo Bebo Domingo Giuponi. Después le hice un aficionado, como él decía. Después le hice a Mario Mustachodi, otro aficionado que nos habló también. Y en esta oportunidad dije, tengo que seguir haciendo notas. Ya tengo, gracias a Dios, para la semana que viene. Ya hice, bueno, tratar de que la gente conozca un poco más de esto, que conozca. Así que bueno, agradecerle muchísimo al Alberto Gallego Palacio por dejar entrar a su casa y muy amablemente me esperó y lo escuchamos. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Sí, por favor. Varios años de jockey, toda historia, una historia. Mucha historia. Y en cuarentena, un momento ideal, sí, para escucharlo. Sí, ¿no? Señor. Lo escuchamos. A nuestro querido programa de todos los viernes por Canal 5 Univisión de Rosario del Tala, Entre Ríos. Y en esta oportunidad estamos con una persona que ha recorrido muchas pistas, muchos hipódromos, y Alberto Palacio, pero todos lo conocen por Gallego. No sé si todos saben que se llama Alberto, pero por Gallego, todo. Donde le damos las muy buenas tardes y agradecerle muchísimo por habernos cedido esta nota y que ustedes lo puedan conocer mejor a Gallego, porque muchas veces conocemos a alguien pero no le sabemos la historia. Así que bueno, muchas gracias, Gallego. Muy bien. Nada de qué, Ariel. Gallego, contanos de cómo fueron tus comienzos, cómo empezaste vos... en tu casa ya eran carreristas, ya tenían caballo. ¿A qué edad empezaste vos a montar el primer caballo? Y mira, allá eran todos carreristas. Mi padre, mis tíos, mi abuelo, todos tenían caballos de carrera en el estancia de mi abuelo Palacio. Vamos a contarle cuáles son los pagos.
¿Qué pago? De pago de Altamirano, Altamirano Norte. ¿Departamento tal? Departamento tal. ¿Ya tenían caballo? Sí, todavía tenían caballo. Y yo empecé a correr algunos petizos, viste que antes había cuadreras en todos lados y carreras de petizos, carreras en la calle cuando salía de la escuela, que eran las tortas mías y después empecé, viste, la carrera primero que corrí pues tenía como 12 años, sí, 12 años tengo que tener. ¿Te acordás en qué pista? En la pista acá del obispo. ¿Y quién hacía carrera en ese tiempo? No me acuerdo. Claro, está bien, no, demasiado. Porque me sido las comisiones, de las carreras. ¿Para la escuela? De la escuela. Ese día iba a correr un clásico que había, y la depositada que había era un corrido taino de Bayer, de Arturo Bayer, con la morenita, una chica que tenía Petit González. Ah. Y se estropeó la morenita, no corrieron, pero estaba lleno de gente. Y se corrían carreras en ese tiempo, carreras de bajada. ¿De cajón? De cajones. Y partiendo también, de movimiento. Según cómo... Sí, cómo se arreglaron. Y llega un hombre, un puestero de la Concordia, venía a la estancia de las Acacias, lo habían mandado, y a la vuelta se arrimó la carrera. Tenía un caballo pangaré, un caballo grueso, un caballo de andar, ¿viste? Y lo sabía correr siempre en las canchitas, así de campo, ¿no? ¿Viste? Y bueno, y mi viejo era el más entusiasmado, ya se lo pidió a Pedro Gómez y tío Fule Palacio, los dos. Y bueno, a echar y a echar. Corrió un Nene Fau, en las épocas un Nene Fau, un corredor de guardamonte. Y yo era bonito. ¿Me estás hablando cuando tenías 12 años? 12 años, sí. Y fue la primera vez que vi jugar mucha plata. Fíjate que Cacho Elal jugaba al que yo corría, y Nenaco Elal era de la barra del otro caballo. Pero qué barra. Ponían 10 a 3 en ese tiempo, viste que... Pero se jugó mucha plata. Y bueno, y soltamos partiendo. Va a Chufure Palacio y le dice a don Zapata, a don Rogelio Zapata, le dice, le encargo el gurí, don Rogelio. No, que sea tranquilo, Fulgencio, basta que no vaya a atropellar y a levantarse. Pero a mí ya me habían, papá siempre me decía, tío Fule, viste, siempre me indicaba que estaban de malas carreras. ¿Son los maestros tuyos los que maestros te enseñaban? Los maestros que me enseñaban. Y después siempre andaba, viste, con Petit González, siempre iba, andaba, tenía pies de caballo, andaba, iba por todos lados. Y bueno, soltamos las salas, que es grande abajo, corrían 200 libres en el tiempo, 250, 260. A una cabeza le gané arriba. Se me vino. Pero se jugó plata. ¿Vos te acordás quién corrió el otro caballo? El Nene Fau. El Nene Fau. Uh-huh. Alberto, después de que debutaste ese día con 12 años, ¿Cómo fueron tus pasos de ahí en adelante? Y bueno, después empecé a correr ya más seguido, ya, viste, era vivo el abuelo Palacio, tenía un caballo que le había comprado a Enriquito Aristimuño, que lo crió... ¿El papá de Enrique? Debe ser el papá de Enrique. El abuelo. El abuelo. Y cada vez que iba a Enrique, un petido tostado, y se lo pedía yo para llevarlo a las carreras siempre, lo alivianaba. Tres o cuatro días, viste, que antes se agarraba el jueves y se alivianaba hasta el domingo. Ah, eso es bueno que le expliqué a la gente, claro. A la gente nueva que te está escuchando, de cómo era antes. Cómo era antes, sí, antes se agarraban los caballos el jueves, algunos, el miércoles, pero era difícil, viste. Se corrían muchas carreras, se hacían carreras depositadas, alargarlos en un campo, viste, capaz un mes. Sí. Y traer la última semana y cuidar la última semana. Pero eran de palabra, porque alguno sí. Podía ser más vivo que otro, decirle... Pero campo, viste, un campo de un hombre responsable... Ah, dejaban los caballos ahí. Los caballos se largaron ahí. ¿Viste? Qué bárbaro, ¿no? Y se corría. Y bueno, yo lo alivianaba, el petizo ese, y corría. ¿Eran todos caballos mestizos? Sí, capurjas. Antes puro, viste, había poco. Sí. Antes, para tener una yegua media mestiza y conseguir un padrillo era...
era difícil, ¿viste? No conseguía un cuadrillo, sino más, un cuadrillo puro. Y así, viste, qué sé yo, y después, y así empecé a correr, cada día me llevaban para un lado, para otro, viste. Pero siempre en pistas así, sí, de escuela, en sí, el campo. Sí, en el campo. ¿Y cuándo empezaste, si te acordás, tu primera carrera, ponele en un shock, en un hipódromo, en una pista ya saliendo del campo? Bueno, fui a la primera pista, fui a Colón, cuando estaba Bartolo González en Las Moscas. Ah, en Las Moscas estaba. Ajá. Ahí empezó Bartolo. Y ahí, no, ya Bartolo ya cuidaba aquí, después entregaron los campos acá y se fueron, compró allá González. González Jopete, que era mi padrino. Y ahí tenía una yegua de la estancia de la Dionela y la cuidaba, se la atendía el doctor Batidón, Aldo. Y ya muerto, ¿no? Y fuimos a correr una carrera, un clásico. En ese tiempo existía, había un caballo tostado de la zona de Colón, por ahí, no sé, Cantor, parece que se llamaba, ¿no? Había un caballo Cantor, yo Cantor, conocí, no sé, sí, si era el mismo, porque el mismo, no sé de cuántos años hace que estás hablando vos. ¿Qué edad tenía cuando fuiste a correr a Colón? Ya tenía 19 años, por ahí, 17 años, 19. Sí, pasaron 7 años para llegar a ir a correr una pista. Sí, claro, viste, siempre corría. Acá iba a correr a Las Guachas, a Villamantero, esa fue antes, yo fui a Villamantero, en las épocas de Villamantero, viste, que corría muchas carreras lindas. Y bueno, y ese día no hizo nada, llegó a enloqueció. Y después de ahí vine, estaba con Bartolo, me fui en el 68, me llevaron a correr a Córdoba, a Río Ceballos, que habían llevado la ñanducita para esa yegua que tenía don José Vivar. José Vivar, acá en La Ollita. Acá en La Ollita. Y que la monta oficial en ese tiempo era el indio Hugo. No, así, de la ñanducita la corría Orrego. No, que el que andaba ahí, que la variaba. Que la variaba a veces, sí. Sí, sí, sí. Y sí, también uno de los tortugas que le decían González, que andaban toda esa gente también, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, seguí nomás. Te fuiste a Córdoba. Ajá, me fui a Córdoba. Entonces tú como, no sé, 20 años me fui y la corrida llegó. No, le ganaron. Y me vine después. ¿Me estás hablando de la ñanducita? De la ñanducita. Qué va. Sí. Y y bueno, y vos sabés que. Bueno, después volví a ir a Córdoba en el 60, 69. ¿Al año? Sí, casi al año. Sí, fui como en marzo, me parece que fui. En abril. A correr una carrera grande, una carrera mano a mano, corrí por $1,000,000. ¿Era plata en aquel tiempo? En ese tiempo era mucha plata. Y bueno, tuve la suerte de ganar. Tuve 15 o 20 días. ¿Pero y cuál llevaron? Y había un caballo ya resentido. Acá ya no era resentido, lo habían comprado. Era del pibe Lisi. Era el caballo. ¿Y cómo? Y fui a. Era un caballo ligero. Le daba peso libre, un caballo que venía invito. De Córdoba, del hipódromo. Venía invito ganando. Había ganado 15 cuadrillas, no sé. Rancherito, le llamaban un tostado. Pero había. Y tengo anécdota con Cacho Lali, don José Ibarra. Ese día se jugaba plata. Andaban ahí, se había puesto uno de cada lado de la cancha, ahí en General Paz. Y desafía a Cacho, le daban la cortada a los 200 metros con el otro caballo. Y Pago le dice, no me acuerdo la cifra de plata que. Sí, claro, por supuesto. Y don José estaba, el otro lado de la cancha estaba ahí, viste, mirando como don José más manso. Y le dice, ¿y a quién le damos la plata? Le dice el cordobés. Dijo un banquero que era. Pero dice Cacho, mire ese hombre que está ahí, tiene cara de bueno. Don Josirio. ¿Le parece a usted? Dice, y sí, dice, aquí no se va a ir el hombre. Yo me voy a quedar por acá, no me voy a cualquier cosa, dice Cacho. Y justito, estaban los 200 metros. Yo hago una corta y vengo, viste, y estaba con. Miré para otro lado porque no aguantaba la plata. Y bueno, lo robé. Por ahí tengo el cuadro. Y el que tiene el mío está medio borroñado, que tiene un cuadro que está bien clarito, es el pato del arco. Yo traigo Cacho. Y bueno, eso después ahí en Córdoba me quedé, estuve como
estuve hasta fin del 69 estuve. Sí, no, parece que estuve hasta fin, no estuve casi hasta el 70, no me acuerdo. Estuve. Y conocí casi por todos lados, canchas chicas, sí. Estuve unos meses en Palau del Cruz el Eje. También. También fui con esos caballos y después los trajeron, me fui, iba a correr siempre. Así que en Córdoba corrí varios cortes. Corrí en Carlos Paz, en la cancha de carrera. Y después en Capilla del Señor, en Capilla del Monte. En Jesús María, había canchas. Muchas, en La Calera, había canchas por todos lados. Tengo que decirte que qué memoria que tenés, porque vos estás hablando de hace más de 50 años sí, atrás sí. Y te acordás de los nombres, de los caballos, te acordás de todo. Sí, sí, de algunos sí. Sí. Me acuerdo bastante. Alberto, bueno, después de Córdoba, ¿cómo siguió sí, tú? Bueno, vine, anduve un tiempito acá. ¿Por Tala? Acá en Altamirano. ¿Tú? ¿Por tu pago? Claro, por mi pago. Fui a correr a Nogoyá, a correr a Cacho Álvarez, a Negro Cardón, en ese tiempo, a los bolivianos. Y recorrí al Tico Quintero, en el Tico. Y corría por todo. Y bueno, un día me vinieron a buscar de Villagüey, y quería ir a probar, y me fui a probar. Me quedé como 6 años. 6 años. Te fue muy bien. Me fue bien. Acá estoy viendo un cuadro gallego. Del 12 del 8 del 73. Ajá. El premio Suilate. Acá dice Hipódromo Villaguay, Jockey Palacio, cuidador Bartolo González. Caiquén, que se ve que ganaste muy chiquito. ¿Qué me podés contar de esa carrera? Y esa carrera que te puedo contar, la gané chiquito, sí. Estaba ahí en como. Lo venía estudiando en la receta, veníamos cabeza a cabeza y vinimos, entonces que largamos, dimos vuelta 1200 metros, entonces corrimos. Y entramos a la receta con el Beto García, un colega. Veo, acá está la foto con él. Sí, tengo varias fotos con él, éramos muy amigos. Y era de más tranquilo. Y bueno, viste, en ese tiempo por dentro no se podía correr, nosotros entramos por dentro los dos y veníamos. Y cabeza a cabeza, y cabeza a cabeza. Y no sé, se me prendió la lamparita, lo empecé a tantear, faltando como 20 o 30 metros, no sé, lo tanteo con las justas y levantándole el pico. ¿Y se ve acá en la foto? Sí. Que estás echado. Sí. Qué bárbaro. Y bueno, cosa que uno, viste, se le... uno hace, yo siempre digo que cuando uno hace un trabajo, está haciendo un trabajo que uno le gusta, sí. Es un 100% que la sacas bien. Totalmente. Un 99%. Sí. Eso yo siempre digo. Gallego, ¿siempre fuiste así livianito? ¿Nunca tuviste problema de peso? No, después cuando me puse más viejo, sí, me puse más. Sí, estaba más, pero yo también me había abandonado un poco, pero allá no, y allá vivía variando, viste. Siempre fui liviano y imagínate vos que antes cuando tenía que correr alguna depositada así, que se viste que antes se corrían las canchitas afuera, 58, 60, 57, 59, con 58 kilos. Cargaba cadena acá en la cintura. ¿Qué? Sí, sí, kilos sí, de cadena. Sí, sí, sí. Y en el tiempo que soltaba partiendo, estoy deshecho entero, culpa de eso. Me duele la cintura, me duele los riñones. Todo. ¿Y con cinta también corriste? Con cinta. Sí, Alberto, ¿vos recordás cuál fue el caballo para vos, no es cierto? Para vos, sí. Que has montado más ligero. Estamos hablando de cuadrera, ¿no es cierto? Sí. Porque hay, no es lo mismo 600 que 300. Ah, no, no. Y no es lo mismo que 1200. Sí. Porque la carrera que ganaste acá en Villaguay en 1.16 sí. era 1200 metros. Era 1200 metros, sí. Por eso sí. Digo, ¿qué caballo no, no. natural? Porque sí. antes... Sí. No había tantos cruces como ahora, no, tantos no. pedrigues, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, fueron los dos caballos, ese caballo resentido, que allá se llamaba Don Feli, y el que te pasa gaucho, no sé si vos sentiste nombrar un caballo, tenía Petit González, que era de ahí, de la Dionel, que lo llaman para la corriente, para ese lado.
Y vos, estamos hablando de ligero, te pregunto yo, más o menos, ¿qué tiempo? ¿Cómo se medía antes para sacar? Porque si le daban con, le daban contra raya, porque a veces sí, se saca muy ligero también, sí, ¿no? Sí, antes viste que, mirá, yo, acá, en el interior acá, vos, donde todos los que medían, miden igual, acá en Río, ¿viste? Antes echaban de 20 metros, estaban corriendo el reloj, sacaban más tiempo. Claro. Y, y cuando fui a Córdoba ya aprendí, vi... ¿Otra manera? Otra manera, forma. Sí. Y ese caballo, yo te digo resentido, ese caballo lo midieron con... Este, 300 y 600 lo midieron. ¿A dos rayas? Este, dos rayas. Y este... Y pusieron una bandera a los 300, a los 300, y otra bandera 6 metros de los cajones. Ajá. Y medían, midió este, con dos relojes abajo y con uno arriba, para saber, ellos ya sabían la diferencia. Y este, a ese caballo le sacaron 16-1, no, 16 le sacaron. Y el de allá arriba le sacó 15-3. Hay tres diferencias, tres quinto de diferencia. Qué barro. De arriba va, de atrás o de adelante. Viste que en las carreras algunos miden de adelante, sí, sacan un tiempazo. Claro. ¿Sí? Y este, y caballo, cuando las pones más de gatera. Cuando las puertas se abren, sí, van 10 metros a los caballos. ¿Sí? Y así que, este, y bueno, yo ahí aprendí a medir. Me da que una vuelta. Y no erras, ¿no? ¿Eh? No erras así con. No erras. Y allá, viste, a bandera muerta, no ponen elástico ni nada. Se cayó la bandera y. Claro. Este, no, el elástico chicotea, va a ir para allá. Pero. Este, y bueno, yo una vuelta lo hice medir a mi viejo, cuando yo tenía el tatito, ¿te acuerdas? El cojudo sí, que tenía. Allá en la 22, con Navarro y Fagundes. Corrían Mancillo. Fagundes. Corríamos al Mancillo. Y era tan mando, viste, le agarraba y lo echaba de parado. Y aquí, no sé, a la máquina de coser y le echaba el reloj. Con banderas muertas también, yo agarraron media con banderas muertas. Y este. Y le sacó 18 dólares a sacar. Y se enojó mi viejo. Y dije, amigo, 18 dólares, caballo de andar. Entonces, en el Tramilano, cualquier caballo medían tenía 18 dólares. Pero claro, echaban de 20, 30 metros, venían corriendo los caballos, claro, venían embalados, viste, puta. Y no, y acaso no lo podías entender. Digo, papá, digo, las carreras se corren de parado. No se corren partiendo, se corren de parado. Y a tira le digo, no. Porque le digo yo, en broma le digo, no hay vendido otra faja, le digo, y la vamos a redoblar el domingo. Y este, está loco, amigo, y le dice Navarro, mire negro, dice que no está equivocado, vaya, güey. Hay que tener 18 dólares de paro. Y bueno, y empezamos, viste. Decimos que no me hizo caso, que vamos, viste, que cuando inauguraban las gateras en Mancilla, se abrían las puertas, otras no. Y me quedó medio encerrado mi caballo, corría con la chamarrita y la charqueada, la de Pirulo. La de Pirulo. Me sacaron las cebollas como dos cuerpos, corrimos 400 metros. Lo atropellé los últimos 100 y bandera verde entre los tres. Y corrían dos o tres caballos más, que lo habíamos perdido. Bandera verde entre los tres, la chamarrita, la charqueada y mi caballo. Ni me esperaban. Y atrás. El último, ese otro salto ya que venía, pasaba el largo. Gallego, ¿cuántos años te acordás que corriste? Corriste? Ahora ya hace un tiempo que no corres más, sí, ya dejaste, sí. Pero ¿cuánto tiempo, cuántos años corriste? Y tengo que haber corrido... De 40 años. Igual necesitamos, si necesitamos la ayuda de... 40. De la señora que está ahí también, no hay problema. ¿No se lo recuerda? ¿Cuántos años corrió? Y más o menos, sí.
ponerle toda la vida, ponerle desde cuando tenía 12 años. Sí, que, sí, por eso. Hasta los 59 por ahí corrí, ¿no? Fácil. Y capaz que un poco más. Y capaz que un poco más, sí. No, hasta los 59, pues. 58, 59. Che, Alberto, y entre todo eso, bueno, toda la familia Burrera. Toda la familia Burrera. Desde la de tu señora, sí. Ya venía de familia Burrera. Sí. Tus dos gurisas, que no fueron choquetas, no sé por qué, pero bueno. Y Mariano y Mauro, sí. Que también salieron jockey. Sí. Un orgullo bárbaro para vos. Y para la madre, por supuesto, sí, para toda la familia. Sí. No, y todos burreros, sí. 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 Mi padre era burrero, así que cuidaba, era cuidador. Todo. ¿Tu papá era burrero? Sí. Mirá vos. Qué bárbaro. Todo el día tuvo caballo. Qué cosa, sí. ¿No? Yo te miraba los otros días, pasábamos la carrera de Bacantito con Fanón. Ajá. Cuando fuiste corriendo a agarrarlo el caballo a Mauro, que fuiste. A Bacantito. Que no se podían. La locura de gente. Sí, una locura de gente. Una locura de gente. Y que Romano decía en el relato ahí, que en la nota, pensar que lo debutó tu papá y lo corres hoy acá vos, Mauro. Eso me quedó grabado, que lo escuché. Sí, locura de gente, señor. Cuando ayer estuvimos con un Galilú, estaba allí en lo del pato, y me dice, ¿te acordás? Los otros días pasamos, sí, me la mandó Roberto, Roberto me mandó. Y enseguida le digo, ¿qué es ese? Bacantito, digo, y el tornillo de Nogoyá, que no me acordaba en el momento cómo se llamaba. Y dice, ¿lo debutaste vos ayer? Pues, Galilú, sí, digo, yo, las cinco primeras carreras lo corrí yo, las cinco que ganó en Colón. Y gané en Luca y gané en Colón. Y gané en Luca y Colón. Y claro, fuimos a Gualeguay, nos ganaron. Y empezó a saltar los barreros, sí. Me ganó mi cuñado con una yegua. Que a los 15 días o a los 8 días corrimos en Luca. Ajá. Favorita. Claro. Perdí. Qué bárbaro. Y me gana ella, atrás, venía saltando el caballo y en el culo y atrás. Claro, la llevo acostumbrada a correr en la arena, no había corrido nunca en la arena. Y además de general, viste, que él largaba, no sabía si largaba para la derecha o largaba para. Siempre, viste, siempre fue desde la primera carrera. Nunca ¿cómo? Y en Luca lo robé, en Luca andamos como 18 o 9 caballos. Bueno, Alberto, la verdad que para charlar con vos no nos alcanzaría el día, porque tenés tantas cosas para contar, tantas anécdotas, la verdad que sí. Tantas carreras, que son tantos años. Yo agradecerte infinitamente de que me hayas cedido esta nota y comprometerte a vos y a toda tu familia que la próxima nota, si Dios quiere, cuando se vaya esta bendita pandemia, estemos todos reunidos juntos acá, sí, en esta misma casa, que estemos todos, sí, y me gustaría que esté toda la familia, tus hijas, tu hijo, ustedes y quien quiera venir para charlar, y que ellos también seguramente están orgullosos de ustedes, porque toda la vida carrera, no hay el deporte. La verdad que... yo hablo y algunos se reirán, pero me emociono yo, porque me gusta charlar con gente con tanta experiencia, tantos años, trayectorias que ha tenido, claro. Con aciertos, con errores, con porque errores, es así. Por supuesto. Yo me divertía verlo a ustedes en Lucas González cuando corría Juan Ramón López, El Negrito, Riquelme, vos, ¡ja! Y ya agarraban, pero qué carrera, qué Match y Rivero. Sí. Y Rubén. Rubén ya era más chico. Rubencito, ¿vos decís Tato? No, Rubén Vito. Ah, Rubén Vito, claro. Yo pensé que decía Tato. No, pero, Tato, ¿no? Claro, toda esa gente. Tenemos muchas notas con los muchachos. Estamos pasando muchas fotos y cada vez que vemos una foto, realmente, cuánta gente se nos ha ido, ¿no? Cuánta gente querida. Ustedes verán, mucha gente querida. Es verdad. Yo a veces me pongo a pensar, Rubén, menor que yo. El Ernesto Monzón. Néstor Monzón. Ahí en la foto está Néstor, que gané con un caballo mío en Gualeguay. Está él y Antonio.
Sí, sí, tenés razón, yo vi una foto sí, acá, mirando. Y sí, mucho. Mucha gente conocida, mucha gente. Para ir terminando esta nota, ¿qué te gustaría decir a la gente del tour que hay? Que tanto le gusta el tour y que no podemos correr ahora. ¿Qué? Y bueno, a mí me pasa lo mismo, no puedo ir a una carrera. Yo creo que no hay palabra para. Es verdad. ¿Eh? Sí, es verdad. Porque es lamentable. Uh-huh. Sí, uno que le gusta ni a ir a mirar la carrera. Yo voy a la carrera a encontrarme con los amigos. No juego, así que no. Sí, nunca, sí. Nunca fui jugado tampoco, no. Pero pero eso es lo que no va. No, un domingo estar sin no tener café, no tener nada para salir. Qué barro, ¿no? Pero bueno, agradecemos que estamos sí, acá y tenemos espacio sí, verde para poder estar. Sí, sí, la verdad que sí. Y por lo menos vos tenés dos boxes, tenés sí, tu tordillo, tenés tu perro, tu gallina y acá te entretenés, ¿no? Sí, acá nos entretenemos. Y si no me la tengo cuando tengo el monte. Bueno, Gallego, bueno, Chuchi, de verdad, muchísimas gracias a los dos por atenderme. Al contrario. Y gracias a vos. Quedamos comprometidos que la próxima, si que nos encontremos todos, que esté toda la familia. Dios quiere, que pase. Si Dios quiere. Bueno. Buenas, Raúl. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muy bien. ¿Qué le pareció? Espectacular. Qué lindo escucharlo, Gallego, ¿eh? Dígame lo que decía fuera de micrófono, cuando estábamos escuchándolo. ¿Qué pensaba? Yo lo escuchaba a Gallego y me acordaba de su papá y de su mamá. Yo le decía el tío negro y la tía Ita, le decíamos nosotros, allá en Alta Milán Norte, donde él dijo que nació. ¿Eh? Sí. Quiero agradecerle nuevamente, como le agradecí a Bebo, a Mario y a la familia Palacio por dejarme entrar, como dije. La verdad que en 30 minutos es difícil. Contar 50 años en 30 minutos. Sí. ¿Eh? Es para hacer varias, porque no es que él sea mejor que otro, porque después de estar escuchando un jockey, no, es los años de trayectoria en ese oficio de jockey, ¿sí? Y que puede estar lúcido, verlo bien y que se acuerde de todo, impresionante. Seguro, y de cómo fue aprendiendo, ¿no? ¿Cómo fue aprendiendo? ¿Ya? Fíjate vos lo que él dice, las carreras se corren de parado. ¿Eh? Qué barro. Lo aprendió en Córdoba y lo empezó a aplicar acá. Lo empezó a aplicar, sí. ¿Eh? ¿Y cómo aprendió a medir? Estamos hablando de 50 años para atrás, donde no había internet, no había televisión. O sea, no sé si no había, no teníamos el acceso que obviamente no es que no había. No teníamos el acceso que hoy es tan fácil comunicarse, ¿no? Está llamando gente y diciéndome, Ariel, yo estuve ese día de los tiros. ¿Sí? Éramos 200 fácil que salimos disparando. Disparando, lo siento. Claro, y el primero que llegó al embarcadero, dice el caballo, fue Alfredo Rein. Dice, el primero, el más rápido que salió. Alfredo Rein. Otro estaba abajo de la estanciera, de las Forté, dice. Esa. Oh, fue bueno, Forté. Ahí. Sí. Me hiciste acordar, ¿qué tenía Gallego? ¿Tenía un Forté antes? Me acuerdo que. ¿Sí? No me acuerdo, algo tenía Gallego, ¿sí? La verdad que no me acuerdo. ¿Sí? ¿Me hiciste Forté? Era. Algo. Vos sabés que no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Si no me acuerdo. Me acuerdo, ¿eh? Tenía un Rambler. Sí, un Rambler. Después. Sí, un Rambler, no me acuerdo. Después, muchos seguramente. Años, tanto. Bueno, la verdad que estoy contento porque me escribió acá Amanda. ¿Quién es Amanda Sánchez? Amanda. Amanda Sánchez, viuda de Lolo Barreto. Uh-huh. Y tenían una yegua, Lolo. ¿Sí? Que la tenemos ahí, la podemos ver. No sé, diga usted. Acá yo estoy viendo un caballo, ¿sí? Pero no sé si es. No, es una yegua. Ahí está. Esa es la monjita de Lolo Barreto. La cuidaba Luis Angeloni, ese Luis que es tío, también me dijeron, tío del suegro de Pitura, ahí. De Ovidio. Ovidio, que decía usted, que vive. Y ese Luis que era sentencia era el tío de. Haciendo sociales todo junto, Ariel.
A la monjita de Lolo la corría el Indio Lugo. ¿Indio? El Indio Lugo, de acá. Ah, el papá de Beto. ¿Lugo? Sí. Acá la ollita nomás, donde estaba la, esa yegua que decían tan, tan regular. Uh-huh. También saludo para acá, ese, saludo para todos ustedes, ahí está re emocionada, ese, la verdad que ver tanta gente que ya no está y, como usted decía hoy, un encuentro de emoción con... Es una mezcla de sensaciones, ¿no? Sensaciones, o sea, usted, la alegría de recordar eso. Seguimos con la foto. Sé que tenemos un problemita acá, no sé. Luis María le manda un gran saludo a su vecino Perico Acosta, dice. Don Perico, gran carrerista. Y le manda saludo también Luis Velázquez. ¿A quién? Le manda saludo al amigo Guillermo Tazo que está mirando el programa. Ustedes sabían, ahí lo tenemos, ahí me mandó Yamila Lozano, ese es Pelgoro, que después, ahí está Pelgoro, que hace poco ya se fue también estar con nosotros. A ver otra fotito. Una foto reciente, ¿no? Sí, reciente. 2011. Ahí están, ¿eh? Qué bueno. Bueno, muchas gracias, saludos para toda la familia. Agrupación Las Achiras. No, pero venga. Podemos ver eso. Ahí está la carretilla. Ahí está. Está. Esto. Ahí está el facha. Esto es para el lunes 25. ¿Sí? ¿Sí? ¿El facha del cocinero? Facha del cocinero, sí. Para el lunes. Yo no tenía el facha del cocinero. Pero el facha es el hombre más completo que he visto yo. No. Cantor. Guitarrero. Mire lo que es eso. Algo nuevo en Tala, ¿sí? Locro y Buceca a la parrilla. Gran Buceca y Locro a la carretilla. ¿Dónde? En Parrilla El Colo. Claro que sí. ¿Cuándo? Para el lunes 25 al mediodía. ¿Sí? Haga su encargue. Mire lo que es eso. Espectacular. Ahí está la carretilla, Andrés, que usted decía que no podía creer. Ahí está. ¿Yo se puedo hacer encargue? Sí, señor. Llame al 3445, anote. 30. ¿Eh? Te lo llevan en carretilla. 3445. Uy, por favor. 410163. Y si no, al 525052. Está saludando a la gente, ¿eh? Toda la gente. Esto no se ha visto nunca acá. No, la carretilla. Primera vez en televisión, ¿eh? O la carretilla. Mucha gente trabaja. Ya veo ya. Miren lo que es, a la carretilla. Así que podés encargar una carretillada. Sí. ¿Y cuánto saldrá la carretilla completa? No te la van a vender, hermano, porque tocate tu temita que yo. No mate. ¿Qué han tomado ustedes? Yo quiero ver después. Mire lo que hizo. Mire. Panadita. ¿Eh? Mirá, ah, panadita. Pero ese le falta calentura esa grasa. Bueno, vaya, meta el dedo. Ahí está el Colo. Está fría, ¿eh? Saludos para el Colo y todo, su hijo y toda la gente que trabaja con él. El Pipi. De acá del otro lado somos todos cocineros. ¿Podemos ver qué nos trajo hoy este parrilla el Colo acá? El Pipi vino a llevar un encargo acá. O a traer un encargo. Un tomate. Ajá. ¿Quién le pide un tomate a usted? Y allá afuera, ¿qué es lo que tenemos? Yo iba a traer un tomate. No tomaba nada. Mire lo que es eso, mire. También tiene. Hola Martín, buen día. Todo lo del Colo. Ahí está Martín. Otro asador. Están en la calle, sobre la calle están trabajando. Qué grande, che. Esto es otro planeta, ¿eh? Mire, pan casero. Espectacular. Pan casero. Muy bien. Ahí tiene una mantita. ¿Cree que la tiene en la vidriera la manta o cómo es el asunto? Está adentro. ¿Se no cocina con el vidrio? Ahí está, se cocina con el vidrio, sí, señor. Pero. ¿Tipo pollo les pido, sí? Pero con vidrio. Vuelta y vuelta. Como pollo les pido. ¿Querés sacarte la duda o pasar por allá y comprar el domingo y ya está? Me invita a comer a mí. Está la bandera, mirá. ¿Cómo lo compro la carretilla, compré? Claro. Anda comprando una de tres cositas. Y vamos a ver qué nos trajo la gente del Colo para. Voy a tomar un traguito, muchacho. Salud, ¿sí? Compañero. Salud. Salud. Vos sabés que la verdad es que no sé qué.
Siga buscándome fotos, por favor, después. Estoy tratando de poner algunas fotos. ¿Sí? No, no. Ese vaso no tiene que terminar antes de que termine el programa. No, tiene que ser antes. Esa foto está... Tiene, eso también, ¿no? El alcohol. Ahí está. Eso, es picado, eso estamos. Digan, muchachos, lo que estamos. Es picadita. Espectacular, ¿eh? Bueno, esa es la que estamos disfrutando acá. Entre chao y chao. Entre charla y charla. Entre mate y mate, como. ¿Se acuerda del programa de LT15 Radio Litoral? A la. A la 1 de la tarde, entre mate y mate, ¿se acuerdan? Excelente. Era un programa que se emitía de LT15 Radio Concordia, entre mate y mate, de la 1 hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde uno cambiaba el día, se iba a LT27 Radio La Voz del Montiel y lo escuchaba don Reinaldo Matei Doret mateando bajo el alero. Qué lindo. ¿Qué tal? Che. Una picada. Están dejando poco, Gurice. Extraordinaria. No. Muy buena. Está muy buena, sí. La verdad que sí. Salud. Excelente. Felicitaciones, che. Muy rico. ¿Está mezclada la coca o no? De Iván. ¿Eh? ¿Tiene algo la coca, Iván? Yo no sé qué tiene. ¿Qué le diste a Andrés a Iván? Me parece que le voy a tener que hacer el antidoping. Búsqueme más fotos, que tengo fotos anteriores, por favor. Bueno, disculpe, Ariel, no me rete. No, lléveme reto. Tranquilo. No lo reto. ¿Cómo lo dice? Reto. Vístame despacio que estoy apurado. Che, todas estas fotos se las pasan a Ariel y las vamos viendo, ¿eh? ¿Esta es la que te pasaron a vos, Iván? Uh-huh. No, quiero ver una foto. Mejor mundo. ¿De quién era? Mejor de Cachamay. ¿De quién va a ser? ¿De Cachamay? ¿Cachamay? ¿Eh? ¿Vos me mandaste más fotos? ¿Vos mandaste más fotos, Ariel? Esta. No, que quiero pasar. Esa, me están pasando esa foto. Mira. Están pasando los muchachos, me pasó el hijo de esa foto. Gallego. Guiso, el gordito. Minaya y el amigo el pelado Acosta. Qué lindo es Nene. Otra foto que pasaron más temprano. Más no, temprano. Es, a ver. ¿Esto no, es un video? No. Tampoco. Y esto también. Yo le pasé recién de. Una foto le pasé yo a usted. Uh-huh. Nos estamos yendo, ¿ah? ¿Eh? Sí, nos estamos yendo. ¿No hay más? No hay más. No, la tengo que pasar antes de irme. Bueno, sí, pásemela sí. De nuevo. A ver, pásela de nuevo. Acá pásela, está. pásela. Vamos, musicalice usted. A ver, esa. ¿Y esto? No, esa foto, ya le digo quién es. Esa fotito. ¿Tenés garganta con arena? Es del año 1994. Uh-huh. Tristonio. Segundo super parche, el choque. ¿Sí? Tato. Dueño Gallego Blanco, Novo. Hijo de la solista de Carlitos Mirabelli. Así que si hay otra foto de esa. No me digas. Tener. Ahora sí, ¿ves? Esa está, ¿eh? Esa foto. Excelente. Y me falta una sola, tengo que pasar y nos estamos yendo. Nos estamos yendo, sí. Nos estamos yendo. Saludos para María y Luquita, María Jesús, que nos están mandando, dice que muy linda, así que bueno. Pásame la foto. Saludos para Carola también, que nos se está comunicando. Gracias a todos. Ya me falta pasar esto y nos estamos yendo, Ulises. Vení, André. Si no paso... Y bueno, es picado. ¿Qué te pasa, Ivana? Con arena... Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, Ariel. Estoy pasando una foto para verla, pero y ya no estamos. No podés cantar. Con su blanco bandoneón canta, la gente está aplaudiendo. Muy alto para mí. Ahí está la foto. Bueno, ahí está. Canta el petróleo. Y para que usted lo vea, ese es Luis María Velázquez en la montura. Ese es Luis María Velázquez, sí señor. Pablito Bayer, Claudio Estete, no está más. Y si no me equivoco, el que está acá a la izquierda es Dieguito Laporte. ¿Sí? Muchas gracias por la foto. La verdad que qué lindo. Acá hay varios muchachos. De un tango equilibrista. ¿Quién los muchachos que están acá? Está Julián Elal. Está Lisandro. No sé dónde está Diego. Sinceramente no sé. Claudio. Pablito. Mire la alegría que tiene. Ahí está. Qué choque. Qué lástima que dejó la profesión de choque este Luis María Velázquez. Muy bien venía. Bueno, muchachos. Hay un montón para pasar. Mil disculpas
Eso son las 13, las 23, las 13, las 23 horas. 23. ¿Vos no tenés casa, Ariel? Sí. ¿Eh? Sí. Tan buena la picada. Bueno, toda la gente agradece muchísimo, dice, por la foto, por estos momentos lindos. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos para...? El foto, un saludo para foto. ¿Qué quieres saber? Para la gente que tiene foto. Para la gente que tiene foto, puede poner mi contacto ahí, Mirá, esta es para que no diga que yo miento, ¿eh? Sí. ¿María Jesús? Sí. ¿Qué hace María Jesús? Canta. ¿Qué dice acá? No. Lo que canta José Luis. Lo que canta. No la agarra. No. ¿Canta vos? Bueno. Ahí está. ¿Qué te parece? Sí. Pero vos te vas a reír. Yo sé que vos te vas a reír de lo que yo. A ver, ¿de qué te vas a reír? ¿Viste? Gracias, María Jesús. El otro día. Saludos, Poto. El otro día vamos a un lugar, viste que nosotros salimos todas las mañanas juntos a hacer notas. Uh-huh. Pasamos por un lugar. Es a ese, perdón, señor, que manden la foto a ese contacto para la semana que viene. 3, 4, 4, ya 4, no 5, tenemos más. 15, 65, 49, 77. ¿Sabés lo que le dijeron cuando estábamos por entrar a un lugar? José Luis, ayúdame a cantarte vos. ¿Viste? Qué lindo que cantas. Ahí está. ¿Te das cuenta vos? Pero claro. A esta hora. A esta 23:05. Todo lindo. Todo lindo. Che, el Yeyo Mujica dice que si tiene foto de la escuela 50, está mirando y le mando un saludo, Yeyo, sí. De la pista allá de la escuela 50. Yo a mí lo que me gustaba de la carrera de la bueno. 22 es cuando cargaban en el carro y se terminaba todo. La verdulera. Che, el pelado. ¿Vas a tocar una? El pelado. Acosta. ¿Qué pasa? ¿Estará al otro lado? Va a tocar una, el Ariel. Un cuento del pelado Acosta cuando está. Antes de irnos, por favor, uh-huh. Haga el cuento cuando volvieron con Edgar y su papá de Buenos Aires. Dice, escuchá lo que me pregunta Facundo, si tenés la nota que le hiciste a Pepe Reynoso en las guachas. No sé. Ah, Pepe, ¿cómo lo voy a tener? ¿Va a tocar? Pero bueno, ahora nos puedo. ¿Va a tocar? La semana que viene, Gurice. La semana que viene. Mirá, ¿viste? María Jesús nos está viendo. Sí. Bueno, yo la semana que viene venga a cantar con nosotros. Ya le mandé saludo y a Luca, mi sobrino. Está bien, ¿no? Pero que venga a cantar con nosotros. Y si tenemos agua de música. ¿Eh? Ya está, con esta. Nos vamos, ahí se te cayó el micrófono. Mirá lo que hiciste, ¿eh? Esta falta de costumbre. O sea, con esto ya está, ya. A ver, ¿qué vamos a...? No, pero tienen que cantar en el final. No, no podemos ir sin el canto. No, son las 23. No. En la semana que viene, Nos vamos. La semana que viene, Gurice. Gracias por todo. A guardar el... Mañana lo repetimos. ¿A qué hora? A guardar el instrumento. ¿A qué hora? A la vigilia se repite. Bueno, saludo a Titi. A Titi. Debe estar llorando por lo que le están haciendo el acordeón. Perdón, Joselo, pero yo también. Perdón, Titi. Está tocando a todos los músicos. Te estoy mirando, dice Titi. Un saludo. Saludo. Un gran saludo. Che, bueno. La intención era acompañarlos, divertirnos un rato y obviamente entretenerlos a ustedes también. Yo pienso una cosa. Si hubiésemos tomado algo de alcohol. No. Y ¿sabés qué pasa? Cuando usted toma algo, ve ovnis. Sí. Claro, saludos para Luis. Saludos para Luis. Para Erlin. Saludos para él. ¿Para quién? Pero para Erlin que me dijo: se olvidaron de la cookie, se olvidaron de la chiquita, se olvidaron de JC, dice. ¿Cuántos? Así que saludos. ¿Y el viernes que viene? Boca. El viernes que viene. Saludos también para Guillermo Sosa y familia. Dice que las anécdotas que yo te pasé de cacho y demás. Sí. Si te acordás, son ciertas, ¿no? Las que yo te pasé. ¿La leíste, no? Ni mira. No, no se puede, será la semana que viene. ¿Eh? La semana que viene. Chicos. Gurice. ¿Cuánto desengaño? Cantala si que es justo la raya. Nos vamos. Pareces el Chiqui Pereira. ¿Eh? Parece. A ver, dale. No, vos no te puedes sin cantar. Que la pasen no, bien. Yo voy a cantar. Yo voy a cantar. No, con vos. ¿Cuál van a cantar? Por una cabeza. Vamos a cantar con José Luis. Pará. Que nos perdonen los músicos. Muchachos, a ver, los celulares ya. Graba. Que nos perdonen los músicos y Carlos Gardel. Vamos, a la cuarta. Por favor. A la una, a la dos y a las tres. ¿Nos vemos el viernes que viene? Sí. Chau. Suerte.
cabeza de un noble potrillo que justo la raya afloja al llegar. Parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que apurar. Me tejó de un día que aquella coqueta y risueña mujer cura riendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?